i benvingudes a la Casa Sonora de la Gent TMB. Hola, esteu a la Casa Sonora de la Gent TMB, la plataforma d'informació dels treballadors i treballadores de transports metropolitans a Barcelona. Continuem amb la sèrie de videopodcasts relacionats amb els accidents d'Inetinere. Comencem. avui per parlar dels accidents netinere. per factors atmosfèrics tenim en Mario Lasses, eh, agent d'atenció al client de línia 2, magicà i que viu a Barcelona de fa 17 anys. Benvingut, Mario. Gràcies. Primer de tot, ens pots explicar una mica quina és la teva feina i quina ha estat la trajectòria a la companyia? Pues jo vaig a començar a treballar a la, al TMB en, els estius, els estius com agent d'atenció al client, Y bueno, después de tres años, vas a entrar con, con un contrato indefinido en la empresa. Y me señala la tu vida profesional. Eh, ¿Qué haces en la vida personal? Creo que eres una persona multifacética. ¿no? Sí, bueno, tengo tres trabajos aparte de, del trabajo en TMB. Y claro, los combino un poco. Eh, con este contrato que tengo ahora en la empresa, pues me permite un poco poder compaginar, ¿sabes?, eh, los otros tres empleos que tengo. ¿Quién me da de fe, Trabajo en producciones de fotografía como asistente de iluminación o fotógrafo o asistente de foto. Trabajo también eh, gestionando inmuebles para eh, estudiantes que vienen de Erasmus a Barcelona. Y aparte es para la familia, ¿no? Sí, tengo una hija pequeña de seis años. Pues yo sé que es una, una señora sí, feina. es otro trabajo, claro. <laughs> Voy para del accidente. Antes, ¿puedes explicar cómo se que el accidente? ¿Qué va a pasar? Eh, sí, eh, yo sortía de la casa, eh, de mi casa, y estaba lloviendo. Entonces, eh, es un recorrido que, que hago continuamente, eh, cada que voy al trabajo. Y bueno, es una parte que ahora hay una super donde han construido esto que. Es también semi-peatonal y semi. Bueno, también pueden pasar los autos. Obviamente con velocidad muy moderada. Eh, estaba lloviendo y el suelo ahí es sumamente liso. Entonces, eh, con la lluvia, y esto no estaba en cuesta abajo, al momento de frenar un poco, eh, se me volcó la moto, se me patinó pf, unos 10 o 12 metros y yo también me fui con ella como en las carreras sabes pero fue más porque estaba en cuesta en verdad iba bastante moderada la velocidad afortunadamente dentro de lo malo eso fue lo que hizo que no fuera un accidente grave grave pero sí fue aparatoso y qué conseguí manchas físicas? ¿se va a llenar a qué te Pues eh, tengo ahora me han quedado como bastantes dolores eh, yo creo que es un poco por la edad ya ya uno no suelda también, entonces eh, tengo, tengo algunos dolores físicos en el costado derecho, sobre todo en el hombro y, por ejemplo, al momento de abrir, cerrar puertas, este, ese dolor en el accidente pues es algo que, que es constante, no o sea, no es algo que me impida trabajar, pero sí que, sí que siento que me ha dejado ciertas secuelas que quizá voy a tardar bastante tiempo. Un traumatismo así, aunque parece leve. En verdad creo que sí puede tener secuelas ya cuando uno supera los 35 o 40 años. De todas maneras, cuéntate que el servicio médico y al teo responsable del Rell van a estar muy a sobre y van a acompañarte durante todo el este proceso, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando llamé al REL, eh, el Xavi Hernández se portó súper bien conmigo. Enseguida me facilitó los teléfonos del servicio médico, aunque de inicio me llevaron al Cap, la ambulancia. Eh, después de ahí, eh, yo llamé, me facilitaron un taxi para poder acercarme a los servicios médicos de TMB y bueno, ahí me, me asistieron bastante bien. Y a nivel de curiosidad, de RDTU iba a haber un otro accidente igual, ¿no? Sí, venía un ciclista justo cuando estábamos, eh, porque llamé a, los, a la Guardia Urbana para hacer un atestado, porque mi intención era poder. A hablar con el ayuntamiento de que esto es un error de, de planeación de un asfalto eh, justo venía detrás de mí un ciclista y también bueno cuando estábamos ahí con el atestado, el ciclista también cayó por las mismas causas que yo, iba en bici Y Pero... para un parado de familia en una nena de 6 años, ha de ser complicado ¿no? pasar que proceso a dolores y contusiones Sí, claro, porque aparte estoy separado, entonces eh, el hecho de eh, tener que ir por mi hija a casa de su madre, venir a llevarla a casa, que normalmente lo hago en bicicleta, eso... Eh, y bueno, todo lo que implica ¿no? el, el hecho de estar separados, pues claro, lo hizo más difícil todavía. ¿no? ¿Vas a mucho tiempo en Bueno, estuve unos... Fueron 15 días con la baja, afortunadamente creo que no fue tan grave, pero sí que tenía dolores, o sea, el, el dolor fuerte vino al día siguiente, ¿sabes? O sea, al, al principio creo que la adrenalina me hmm. actuó, <laughs> entonces, y también obviamente lo que me pusieron, los, lo que me pincharon en el, en el CAP y los uh, antiinflamatorios que me dieron en, con el TMB, pero al día siguiente, a pesar de todo esto, eh, sentí que me habían dado una paliza. Es durísima, entonces, claro, sí que, sí que persisten y hasta bueno, todavía persiste un poquito, ya mucho mejor. Yo creo que es algo que sí puede llegar a, a mejorar bastante, pero igual, obviamente, sí que ya, ya no me siento como cuando era joven. <laughs> <laughs> y vista en perspectiva, eh, ¿crees que pudieras hecho alguna cosa para evitar que te acciden? Eh, yo creo que en verdad no. No, no creo que lo pudiera haber evitado porque en verdad yo iba respetando bastante la velocidad máxima porque como te mencioné era un área semi-peatonal, entonces iba bastante despacio, eh, había, estaba lloviendo, la, el frenado que hice fue bastante leve, no, no, no significaba como que fuera yo, iba en tiempo bien para ir al trabajo, tampoco iba con prisa. Sin embargo, creo que la, con las condiciones del asfalto mojado ahí, que es un asfalto muy muy liso, así de ese que está extremadamente pulido, fue lo que lo que hizo que. Entonces, claro, eh, quizá sí haber evitado, quizá haber tomado otra ruta. Lo que pasa es que tomar otras rutas para mí significa, obviamente, un poco más de tiempo, perder tiempo. Aunque claro, desde el accidente, en verdad sí que pienso a veces, si está lloviendo no voy por ahí. Aunque llegue un poco tarde al trabajo, prefiero avisar al trabajo. Eh, de hecho, lo hice ya, ¿sabes? Una vez después del accidente, estaba yendo hacia el trabajo, estaba lloviendo y llamé al TL y le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a llegar 7, eh, 8 minutos tarde porque, ¿sabes? No, está lloviendo y paso de volver a pasar por ahí <laughs> y. Partir-me'n, no? Aprenentatges que es fan a conseqüència d'aquestes sí, coses, Sí, no? Sí, sí, ja sí. Buscar una o altres rutes, també, en alternatives. Bé, bueno, doncs, eh, Mario, moltes gràcies per estar aquí, per compartir la teva experiència amb nosaltres i que t'acabis de recuperar el més aviat possible. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.